Bueno, creo que va a ser un partido interesante, que jugamos con un equipo que viene jugando bien en los últimos partidos, con filosofía clara, que creen bastante en lo que hacen y sobre todo que han conseguido, creo, un quinteto inicial, bueno, que les da muy eficiente, mucho rendimiento y con el que confían mucho, ¿no? Y que cada vez juegan mejor, ¿no? Tienen una mezcla de agresividad, rebote, bueno, también saber jugar en estático y saber correr. Es un equipo que está haciéndolo bien. Y bueno, es interesante ver cómo lo vamos a hacer. Tenemos muchas bajas y ver cómo afrontamos eso. Con la situación de Vela, bueno, que va a tener más protagonismo realmente del que me gustaría en un primer partido, ¿no? Tan rápido. Me hubiese gustado que su adaptación fuese más progresiva, pero bueno, hay que adaptarse. Bien, muy bien, porque el grupo invita mucho a trabajar, a meterse rápido, a que haya buen ambiente. Y entonces, cuando tienes un grupo con el que es fácil entrar, pues para el jugador es más sencillo, ¿no? Es una chica joven, tiene ganas y bueno, se va a equivocar seguramente mucho en primeros partidos, pero bueno, bien, después del break, como les he dicho ahora, ¿no? Ir creciendo otra vez y dentro de ese crecimiento el de ella incluido. No, el equipo está bien, es verdad que hemos tenido parones por estas cosas que nos han pasado, bueno, que hay que acostumbrarse y rompen emocionalmente, físicamente, pero bueno, hay que volver y bueno, ellas siempre lo hacen y bueno, creo que en eso el grupo es fantástico y no tengo excusas ni de baja, ni de las que están preparadas y ya está, ¿no? A ver si podemos ir recuperando gente, eso sí es importante porque evidentemente los partidos luego se acumularán y bueno, pues hace falta todo el mundo, ¿no? Y para eso tenemos la plantilla en la que hemos pensado después de la baja de Marisa.